Welcome, bienvenido a otro workshop. Yes, about nutrition. Oh my God, I say in English and Spanish. Oh my God. Okay, bienvenido a otro seminario de nutrición. Welcome to another workshop about nutrition. It's very, very, very important that you know that these workshops is tips, okay? Tips. So, if you have any condition that you have to make sure about the nutrition you need, you can ask to your doctor about the tips I'm going to give you, okay? So that's very important. Para este seminario online de nutrición, si usted padece y necesita una dieta en específico y alguno de los consejos tiene alguna pregunta, recuerde que a quien primero le debe preguntar es al doctor. Estos son seminarios de consejos básicos. ¿Está bien? Consejos básicos. ¿Ok? Perfect. Ok, so today we are going to talk about many things, so I'm going to start the slideshow and the graphics that I prepared for you in English and Spanish. It's very, very tricky to have in Spanish because government don't translate everything. So make sure that I put it also in Spanish. Ok, so ahora vamos a comenzar lo que serían los consejos nutricionales. Primero se hace en inglés, también se hace en español. Ha sido todo un reto porque el gobierno y Silver Sneakers no los da todo en inglés y yo lo tengo que traducir todo. So, me toma mucho más tiempo que una clase normal, pero me parece importante que ambas se dé tanto en inglés como español. Para mí es súper, súper y demasiado importante. Así que vamos a ver. ¿Qué le tenemos? ¿Ok? Ah, very important. At the end of the video, I'm going to do the raffle. So I have the names from the last week. And you're going to get, the winner is going to get this. ¿Ok? Al final, voy a hacer la rifa con las personas que pusieron su nombre para participar. Así que, ya mismo. So it's very important that you sign in. So to take the chance to win this one. All right, put your name, very important, I need it. I need it. Pongan su nombre, regístrense en esta página, es muy importante. Y para los que se pongan su nombre hoy, van a estar participando para esta rifa que la voy a estar pues haciendo la semana que viene, porque a mí se me olvidan las cosas y este es el mejor momento. ¿Ok? Ok, well, I'm going to show you this slide. And also I'm going to say it in Spanish. También lo voy a decir en español. So we are going to cover overall tips for eating a healthy diet. That means eat the colors of the rainbow. I'm going to show you an infographic about many, many, many food options do you have. And that aim for variety. And also decrease the amount of fast food you eat. Yes. Fries, no. As always, I say eat in moderation, and we saw it in the my plate infographic that I gave you last time. And one of the rule is follow the 80-20 rule. 80-20 rule means that 80% of your plate have to be nutritious food. Right, and a variety of source like a protein that I'm going to show you today, and the 20 is the give you a gift, a snack or something like that, and be consistent is the best tip. It's not only to do it Monday and the rest of the week no, don't do anything. It's these changes is a lifestyle. Super lifestyle. Now in Spanish, ahora en español. Como todas estas infografías están en inglés, yo las tengo que traducir a ustedes. No me las dan en español. Lamentablemente, son muy pocas las que consiguen en español. Pero bueno,
En términos generales, hoy vamos a estar hablando de comer todos los colores del arco iris. Yo les voy a estar enseñando una infografía donde hay muchísimas opciones que con esos tips que nos dan son comidas nutritivas. Por eso se dice que hay que tener una variedad en lo que se come todos los días y también disminuir la cantidad de comida rápida, como las papitas fritas. Y sobre todo hay que comer en moderación, seguir la regla del 80-20. La regla del 80-20 significa que el 80% de lo que usted come al día debe ser comida nutritiva, saludable, y un 20% darse un cariñito, como digo yo, que puede ser un dulcecito. Y siempre hay que ser consistente, porque en la medida en que se es consistente, se convierte en un estilo de vida. No se trata de hacerlo solamente los lunes, es hacerlo todos los días, y así veremos mejores resultados. The benefits of healthy eating, overall increase energy levels. You can't believe it. You can't believe it. I can take my personal experience when I eat non-nutritious food besides good and nutritious food. My energy levels go up when I follow the nutrition guides. And also improve sleep. Do you hear that you can eat a lot before to sleep? Well, this is a rule. So try to eat obviously healthy and light if you're going to sleep. So that means before to sleep, like a 1 hour you have very hungry, just pick a snack, okay? Like a fruit. And also the benefits are improve the cognitive function, also improve body composition, lower risk of disease and illness, because when we get a good nutrition and we start to control our diet, we start to control the sodium and saturated fats and all that things that is not good for our health. Overall, increase quality of life and happiness because you are going to have better energy, right? All right, now in Spanish, ahora en español. Los beneficios de comer saludable son que se aumentan los niveles de energía. Yo les puedo decir, sí. Cuando como mal, malísimo, uno queda como bobo, ¿verdad? Entonces, muy a diferencia de cuando uno come saludable, nutritivo, en comesura, uno tiene buena energía. También comer saludable ayuda al sueño. Cuando uno come una comida, por ejemplo, pizza, y a la hora te vas a dormir, no, te va a dar. No es bueno. A mí me pasó. Entonces hay que escoger siempre comidas nutritivas para también dormir mejor. También mejora la función cognitiva, eso significa a nivel cerebral. Mejora también la composición muscular, no hay duda de eso. Cuando se comen muy buenas proteínas, ayuda a los músculos. Cuando se consume los aceites que se deben, se mejora obviamente todo el sistema cardiovascular. Y también disminuye el riesgo de enfermedades. De enfermedades, y ustedes lo saben mejor que yo, que cuando se come mal, mucho azúcar, hasta diabetes puede dar. Bueno, y bueno, en general aumenta la calidad de vida y la alegría, claro está, porque como cuando se come bien, se vive bien, barriga llena, corazón contento, y esta barriga llena tiene que ser de buena, buena comida. Okay, let's talk about the fruits and vegetables option that you have. And think about the colors of the rainbow. Vayan a pensar en las frutas y en los vegetales, las opciones, y siempre piensen en los colores del arco iris, porque esos serían las frutas y los vegetales nutritivos. Okay, so we are going to start with the purple and blue. Blackberries, blueberries, sunberries, onion, plums, purple grapes.
And those fruits and vegetables fight inflammation, improve calcium absorption, support eye health, and act as anticarcinogen. I can see here. Los vegetales y las frutas que serían color violeta y azul ayudarían a la inflamación, mejor absorción del calcio, ayuda a la salud de los ojos y funciona, actúa, mejor dicho, como un anticáncer. Right? So, vean las frutas como las blackberry, las blueberry. Green, oh my God, look at there. Arugula, asparagus, avocado, broccoli, Brussels sprouts, oh my God, look at this. Green apples, green pepper, lettuce, peas, spinach. Improve immune function, promote bone and blood health. Restore energy and cell vitality are rich in vitamin K. Todo lo que es verde, como el aguacate, las espinacas. Mejora la función inmune, promueve la salud de los huesos y de la sangre, mejora la energía y la energía celular y son ricos en vitamina K. Así que miren todo lo verde en las vegetales y en las frutas, como el kiwi, la lechuga, los pimientos verdes, las manzanas, el pepino. Oh my God. Now in white and brown, like bananas, brown peas, cauliflower, garlic, ginger. You remember me with the ginger. Maintain health, heart health, improve immune function, promote healthy digestive tract and metabolism. Ok, en los blancos y en los marrones, frutas y vegetales, por ejemplo, el jengibre, ustedes saben que yo lo uso muchísimo, ayuda a la salud del corazón, mejora el sistema inmuno, promueve un sistema, mejora el sistema digestivo y del metabolismo. Por eso yo no me despego de mi jengibre. Tenemos ahí otros como el cauliflower, que es el color blanco. Una gran selección. It's a great selection that they have over there. White nectarines. Do you sell white nectarines? I don't remember that. No. No. But garlic. Oh my God, I use garlic, garlic, garlic in everything. Okay, en amarillo, naranja, yellow, orange. Look at there. Apricots, carrots, grapefruits, lemons, mangoes. Oh my God. Orange, papaya. Woo! Tangerines. Improve immune function. Promote eye health. Reduce risk of heart disease. Are rich in vitamin C. Las frutas y los vegetales de color amarillo y naranja promueven la función inmune, la salud de los ojos, reduce las enfermedades cardiovasculares y obviamente son ricos en vitamina C. Red color in. Apples, cherries, cranberries, red grapes, strawberries, tomatoes, watermelon are antioxidants, improve heart health, improve joint health, are rich in vitamin A and C. Los vegetales y las frutas de color rojo son antioxidantes, mejoran la salud del corazón, también mejoran la salud de las coyunturas y son ricos en vitamina A y C. Todo lo rojo, como las manzanas. La cherry, ay, qué rico. Me dio hambre. Y el watermelon. ¿Cómo se llama el watermelon? Oh my God, you see. Y los tomates. Hay que empezar a escoger todo a través del rainbow. Yep, pick everything about the rainbow. Okay, now I want you talk to you about protein, right? And the protein source. We always think that it's only meat. Le voy a hablar de los recursos de proteína y casi siempre pensamos que solamente es carne, pero bueno, voy aquí a decirles un poquito más. Ok, protein source in the meat section, beef, chicken, crab, fish, frozen meats and fish, shrimp, tuna, turkey.
Aparte de que pueda ser pollo o carne de res, también consideren lo que son los pescados, los camarones, el atún, el turkey, ¿cómo se llama? ¡El pavo! El pavo. Consideren estas alternativas como sus recursos de proteína. No todo tiene que ser pollo y carne de res. Not everything have to be chicken and beef. No. Shrimp are so good. Shrimp and tuna. Oh my God, tuna. Yes, a turkey. We don't have to eat turkey only in Thanksgiving. Okay. In non-meat sections, beans, dairy products like cottage cheese, Greek yogurt, milk, eggs, legumes, lentils, nuts, quinoa, seeds, tofu. En la parte que no es de carne, consideren obvio nuestras queridas habichuelas. También podemos considerar los quesos, el yogur, la leche, los huevos, las legumbres, las lentejas, que eso con un puñadito se hace tanto, las nueces, la quinoa, las semillas y el tofu. Okay, now I'm going to talk about the nutrition fact labels. Yes, something that we can get lost in translation. I'm going to show you here the label and how to read and understand labels. Servings per container and serving size in this example. 1 cup equals a serving size. Calories per serving. Percent daily value. Notice that the star copy at the bottom of the label, 2000 calorie a day, is used for general nutrition advice. You may not need that many calories. Total fat with saturated fat and trans fat broken down. Sodium, total carbohydrate accounting for fiber and total sugars also shows how much is added sugars. Protein, vitamins and minerals. Cuando vemos la etiqueta, consideremos las porciones a servir. Por ejemplo, aquí se dice que es una taza. Una taza es igual a, wow, a un solo servicio. Ay, Dios mío. Las calorías que se sirven por esa cantidad, el porciento de valor diario, note que abajo son 2000 calorías y es muy general, quizás usted no necesite tantas calorías. La cantidad de grasa saturada y trans grasa, el sodio, los carbohidratos que se dividen por las fibras y el total de las azúcares, la proteína, las vitaminas y los minerales que están en la parte de abajo, como la vitamina D, el calcio, el zinc y la biotina, okay? So also consider the bottom of vitamin. In this case, it's vitamin D, zinc, calcium, and biotin, okay? So it's very important. It takes a little time, but as you start to know more about it, you're going to take better control of what you're going to chop in the supermarket, okay? So, es importante que vayan tomando esa hábito de leer las etiquetas para que vayan viendo qué es lo que se están sirviendo y cocinando en un plato. Recuerden que cuando lo hacen y después lo cocinan, consideren, ¿ok? So here, divided with colors on the label. First, check this first. Compare the serving size to how much you will eat or drink. If the serving size is 1 cup and you eat 2 cups, you're getting twice the calories, fat and other nutrients listed on the label. Considere que cuando está sirviéndose y cocinando, si en este caso se sirve 2 tazas, las calorías van a ser dobles. Van a ser como 740 calorías. Entonces, tiene que considerar eso cuando está cocinando. Consider that when you are going to
to cook. Second, calories per serving. Getting more calories than you use leads to weight gain. Eating fewer calories than you use leads to weight loss. Considere que cuando está cocinando, si sirve de más, aumenta de peso. ¿Ok? Si sirve lo que aquí se dice, pues puede perder peso. Percent daily value. This shows the percent that the product contains compared with what the average American needs or their limit each day. 5% or less is low and 20% of more is high. El valor diario del porciento que ustedes ven en color naranja es según las necesidades americanas de cómo se ha hecho como en el estándar. Si el 5% o menos es bajito y el 20 hacia arriba se considera alto. Eat less of this, too much saturated fat, trans fat and sodium are unhealthy and can lead to weight gains, heart disease and other chronic disease. Muy importante en la parte marrón. Consumir demasiada grasa saturada, trans y sodio no es bueno y puede aumentar de peso, tener problemas del corazón y otras enfermedades. Total carbohydrate, accounting for fiber and total sugars. Total sugars also shows how much is added sugars. En el color violeta sobre los carbohidratos, considerar lo que es la fibra y el total de azúcares. El total de azúcares que se muestra aquí en gramos. Esto pasa mucho con lo de las pastas. En color green, protein list in grams. El color verde, las proteínas. Color blue, eat more of this. Dietary fiber plus these vitamins and minerals help keep your body working properly. Aim for higher amount of this. Ok. En el color azul, verifique la cantidad de vitaminas y demás y minerales. Es mejor que tenga un número bastante alto y así sabemos que estamos consumiendo alimentos ricos en vitaminas y en minerales. Así que, yep, let's start to read the labels. Yeah, take time. Take times. And consider the different brands that you are shopping. Cuando vaya a hacer compras, considere y ver distintas marcas para saber cuál sería el mejor producto según sus necesidades. Sí, me parece. Nine. Now, let's talk about coffee. Yep. I love coffee. You know I love coffee, right? So here is a tips about coffee. And they gave us this infographic with 6 points that it's going to help us to redo your coffee. Downsize your drink. If a large coffee drink is your go-to, consider whether a smaller size will hit the spot. Do dairy right. For lattes and cappuccinos, shift from whole milk to low-fat or fat-free milk to reduce the amount of saturated fat. Skip the whip. Leave off the extras like whipped cream and caramel drizzle. The calories from added sugars in the toppings alone can really add up. Cut the syrup in half, ask for fewer pumps of sweeteners in your drink. A sprinkle of cinnamon or cocoa powder can add flavor without added sugar. Split the sweets, share a muffin or pastry with a friend. Ok, reconsidere su visita a la cafetería. ¿Cómo nos gusta el café, Dios mío? Encolada en lo que sea, pero vamos a ver qué es lo que nos dicen para mejorar este consumo. El azúcar, reducir el tamaño de su bebida. Si una bebida grande de café es lo que pide, siempre considere si le serviría igual un tamaño pequeño. Tome los lácteos de la manera correcta para lates y capuchinos. Cambie de leche entera a leche
descremada o baja en grasa para reducir la cantidad de grasa saturada. Salte la nata, no pida extras como nata batida y rociado de caramelo. Las calorías y los azúcares añadidos de las coberturas suponen bastantes calorías por sí solas. Reduzca el sirope a la mitad. Sirope a la mitad, sirope. Ay, Dios santo. Pida menos chorritos de sirope y con una pizca de canela o cacao en el polvo puede agregar sabor sin azúcares añadidos. Y obviamente comparta esos dulces que se toman durante el café con otras personas, así consumiría menos azúcar. Let's talk now about a resource I found in choosemyplate.gov. This My Plate Kitchen. Welcome to My Plate Kitchen. Here you can learn how to prepare many recipes, right? Este recurso que encontré me parece muy valioso para aprender a cocinar distintas y muchísimas recetas que están disponibles en choosemyplate.com. For example, I browse in the categories and then I'm going to pick appetizers. Yes, because I love appetizers and you can believe it. But check it out before. Here, it's really, really good website that you can check. Esto es un buen recurso para ver de todo. Okay, let's check out the appetizers. So when I check out the appetizer, that is going to take a while. I don't know if my internet. You're going to see a huge list of appetizer options that you can do at your home. And it's really good. Check it out. Pupusas revueltas. Oh my God. Chili bean dip. Southwestern pepper cups. And you see at the right that it's expensive, not expensive, with the symbol of money. Aquí puede ver las distintas opciones que hay y bueno, si son caras o no caras y bueno. Check it out and choosemyplate.gov and My Plate Kitchen. Okay, do you got all the information? Remember that under this video is all the links that you can visit and learn more and you can find a lot of information. It's crazy about all the information that it's over there in myplate.gov. Espero que le haya gustado, sobre todo lo del cafecito, que nosotros hacemos ese café tan rico. Bueno, ya saben que debajo de este video están todos los links, las páginas de internet que pueden visitar y tener más recursos, y las infografías también están en español. So now, the raffle, last week, Andrea Morejón. Hi, Andrea. Ana Suenzo, ¿cómo va usted, Ana? Alejandro Martínez. A ver, a ver. Rosita Pradere. Dolores, I love you, Dolores. You know that. Magali Eismendi. Sí, mi querida Magali. María Blankenship. ¡Yay, María! Ay, 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 se me pegaron. Josefina Cartagena. How are you, Josie? Linda Mobley. Thank you, Linda. Jeanette Jackson. Helen Mahone. How are you, Helen? Miss you. Carmen Montcourt. Thank you for all the text messages that you send me every morning. Rosita, love you. Hope everything is okay. Verna. Okay, everything is here. You see? I'm going to mix it. This is crazy. This is crazy. I don't see nothing. Cross your fingers. Cruce los dedos. Y aquí viene. Vamos para allá. Yo me divierto, eh. I have fun. Hey, let's see in the bottom, nobody's missing in this competition. Okay, for the first raffle of Saturday's workshop is going to be la 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 Magali.
Magali's Mendis, Magali. I'm going to send you this, okay? So I'm going to check it out your mail address. Voy a verificar contigo tu dirección de correo. ¡Te lo ganaste! Remember to put your name. Yeah, sign in for the next raffle, okay? Thank you so much. Love you so much. Love you. Thank you. Chao.